Salmo 40 dice: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Quieras, oh Jehová, líbrame. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí desean mal. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ay, cómo duele esperar y también cuesta. Creo que la mayoría de nosotros no tenemos la hermosa cualidad de esperar pacientemente. Por lo general nos desesperamos al no ver una respuesta rápida. Nos frustramos y hasta nos enojamos. Pero, ¿qué pasa cuando a Dios se le ocurre la idea de meternos en la sala de espera? Lo que quiero decir con esto es que cuando Dios te pone en la sala de espera, no es para fastidiarte, no es para desesperarte, ni para arruinarte la vida. Cuando Dios decide ponerte en la sala de espera, es porque antes de cumplir su promesa en tu vida, quiere forjar tu carácter y tu fe. Quiere que comprendas que dependes de Él. Quiere que comprendas que por muy buenas capacidades que tengas, todo es en vano si no está Él detrás de todo. Quizá mientras estemos en la sala de espera de Dios, pasemos momentos de anonimato, en donde nadie se fijará en nosotros, en donde seremos despreciados, en donde nadie creerá en lo que somos capaces de hacer y en donde pareciera que las puertas se cierran una tras otra. Pero a pesar de ello, Dios cumplirá su propósito en nosotros, no por lo que veamos, sino por lo que ella prometió. Y si por alguna razón no nos gusta esperar, todo lo queremos apresuradamente, pareciera que el periodo de espera a veces se hace tan largo, que le tenemos hasta temor, y muchos lastimosamente en este periodo dejan de creer que recibirán lo que un día se les prometió. Dios tiene cada tiempo medido, en su agenda está escrito el día, la hora, el momento y el lugar de las respuestas que necesitamos. Dios no tiene prisa para responder, porque Él no basa su respuesta en un reloj humano, sino en un reloj celestial, que está regido por su perfecta voluntad y como resultado da respuestas idóneas en un tiempo humano perfecto. Nuestra tarea en medio del periodo es de esperar, es de mantener una actitud que agrade a Dios, porque solo eso nos puede mantener firmes en medio de cualquier circunstancia. Hay muchas personas que en el periodo de espera han optado por alejarse de Dios, y eso es lo único que ha hecho es alargar aún más la espera. Pero si no nos responde, cuando nosotros queremos nos alejamos de Él. Recuerda que Dios sin nosotros seguirá siendo Dios, nosotros sin Dios no somos nada, y allí la diferencia tan importante. Quizás hoy te encuentres en un periodo de espera, quizás ya pasaron muchos días, semanas, meses o hasta años y no has visto la promesa cumplida. ¿Significa que no se cumplirá? ¿O simplemente aún no es el momento? Quiero pensar que no es el momento. Quiero pensar que Dios siempre tiene los tiempos medidos y que mi función no es estar expectante de cuándo y cómo sucederá, sino más bien el de deleitarme en su presencia y seguir alabándolo aún cuando no me respondiera. Y es que Dios toma muy en serio esta alabanza que damos cuando las cosas no están saliendo como quisiéramos, porque esa alabanza es realmente verdadera. Porque alabar a Dios en los momentos de éxito y bendición es muy fácil, pero alabar a Dios en medio del desierto, en medio del anonimato o en medio de la tribulación, no lo es tanto. ¿Cómo está siendo tu actitud frente al periodo de espera? ¿Estás alabando a Dios en medio de las circunstancias adversas? ¿O estás quejándote, reclamando y está amenazando a Dios que si no te contesta cuando tú quieres o cuando tú crees que necesitas la respuesta? Hoy quiero invitarte a que dejes de enfocarte en la respuesta que esperas y comiences a adorar a Dios independientemente del momento que estás viviendo. No sé cuánto Dios va a responderte, ni siquiera sé cuándo Dios me responderá a mí, pero lo que sí te puedo decir
y te quiero invitar es que juntos podamos levantar nuestro rostro en alto y ver al cielo para adorar y alabar a nuestro Señor, porque independientemente del momento que estamos pasando, Dios se merece toda nuestra adoración. No te desesperes y en su lugar confía en Dios, porque siempre tiene las mejores respuestas. No importando el tiempo que pase en la sala de espera, no te desesperes. No tires por la borda lo que tanto sacrificio te ha costado. Mantente firme. No te desanimes por lo que ves, por lo que pasa a tu alrededor. No te hagas creer que Dios no responderá o que no cumplirá, porque la respuesta de Dios no está sujeta a las circunstancias que te rodean o que se te presenten, sino a la promesa que Él un día te dio. Dios nunca miente y siempre cumple. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.